esto no más que empezar y que sigáis, porque sabéis que la comunidad sorda de la lengua de signos es súper enriquecedora en cualquier ámbito de nuestra vida, así que ya sabéis, a mover las manos. Buenos días. Muchos de vosotros sabéis a qué viene este vídeo, otros quizás digáis esto que tiene que ver con la participación ciudadana. Pero como os he venido contando en estos meses, hemos tenido en la Escuela de Participación, este último semestre, abrimos un taller de lengua de signos que tuvimos que ampliar porque hubo tanta demanda que tuvimos que hacer dos líneas de actuación. Hemos tenido en este semestre 95 personas acudiendo semanalmente, 4 horas, y bueno, ha sido tal el éxito que han querido plasmar en un vídeo que se colgará en redes y que es bastante más largo que esto que habéis visto, bueno, una pequeña muestra de la experiencia que ha sido para ellos el poder acercarse al mundo de la lengua de signos y así aportar para que Córdoba sea un poco más inclusiva. Tal ha sido el éxito, como os comento, que estas 95 personas han pedido el poder hacer un curso de especialización, un poquito dar un paso más, ¿no? Con lo cual, en el semestre que empezamos este año, vamos a dar esa opción y vamos a abrir dos líneas más en lo que es la profundización en la lengua de signos y una línea nuevamente del básico. En este caso, como la profesora que estaba dando las clases, que es Araceli Guijarro, y que ha tenido además mucho feeling con todos los alumnos, no da abasto a poder llevarlo todo hacia adelante. Hemos decidido la primera línea de iniciación que abrimos, la vamos a hacer con la Asociación de Personas Sordas de Córdoba. ¿Vale? Entonces, bueno, comentaros que creo que es importante que sepamos que no solamente es que el gobierno, los que estamos ahora aquí, estamos impulsando cosas para llevar a la inclusión a la ciudad, sino que es la ciudad la que está demandando ese tipo de aprendizajes y de actividades. Y bueno, poco más, no sé si tenéis alguna pregunta, pero sobre todo deciros que Córdoba somos todos. Con la tres líneas